Sí. Perdón. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero daros la bienvenida al Real Club de Regatas de Alicante. Para nuestro club es un verdadero honor ser la sede de la presentación de este libro que recoge la apasionante aventura de la niña, la carabela, la niña tercera, de su capitán, el capitán Etayo, de su tripulación y, cómo no, de su mecenas, hombre de empresa y filántropo, don Ignacio Hernández de Larramendi. Nuestro club se puede decir que de alguna forma tuvo una vinculación con este proyecto, quizá de forma muy tangencial, pero dada la participación en el mismo de socios, amigos y regatistas de nuestro club, como puedan ser Pachi Madrid, Miguel Marcos Molina, que creo que está también con nosotros esta tarde, y el propio Ignacio Larramendi, hijo, persona a la que tengo un gran aprecio, y por ello, leyendo el libro, no he podido evitar acordarme de él. En una frase de su padre, que se remarca en negrita y se extrapola, que viene a decir que ha renunciado a su patrimonio para no dejar hijos de rico. Sin duda, Ignacio y Luis, vuestro padre era una persona sabia. Bueno, más aparte, don Ignacio, a buen seguro, transmitió a su familia unos principios humanos, los cuales, como así les costará a muchos de los que lo conocían, asistentes a este acto, esos principios fueron desarrollados y trasladados por este a lo largo de su vida, tanto en su actividad filantrópica a través de la fundación, como en su propia actividad empresarial a través de su querida Mapfre. Por mi parte, nada más que recomendar encarecidamente la lectura del libro. Yo he tenido ocasión de leerlo esta semana y es verdaderamente apasionante, como lo ha sido la aventura que han vivido estos señores. Y una vez más, agradecer a la Fundación Ignacio Larramendi el haber elegido nuestro club. Muchas gracias. Bueno, yo me he reservado el papel de conductor del acto, porque es una cosa que nadie sabe exactamente lo que es y por lo cual uno puede hacer exactamente lo que le da la gana, que es exactamente lo que pienso hacer ahora mismo. Porque conducir el acto, este es un acto que se enmarca dentro de la conmemoración del centenario del nacimiento de Ignacio Larramendi, mi padre, nuestro padre, porque hay aquí cinco o seis hermanos míos, pero que coincide además con el centenario del capitán Etayo también, que eran compañeros de promoción, no que hubieran estado más que la única cosa en la que coincidieron fue de requetés en la guerra. Es el único que coincidieron, no en la misma unidad, pero sí en el mismo cuerpo. Bueno, entonces, ¿este acto por qué se hace? Porque en el año 1992 el capitán Etayo quería reivindicar absolutamente lo que había supuesto el descubrimiento y evangelización de América. Nuestro padre, mi padre, era un americanista convencido, pensaba que América nacía en los Pirineos y que las dos partes del Atlántico eran un mismo sentir. Y la única manera de hacerlo, cuando él ya se había jubilado de esa aventura de reconstruir Mapfre, era realizar cosas que contribuyeran a dar lustre a América y a lo que se había hecho. Las conmemoraciones oficiales eran otra cosa, esta era una diferente, una modesta, una épica, una que el temple era un poco diferente a todas las demás. Bueno, entonces, la pregunta siguiente es, ¿se hizo por eso? Se quiere reivindicar porque en aquella época pasó bastante desapercibido, porque el espíritu que le animó merece la pena ser recordado y merece ser imitado. Ahora, se ha adelantado Miguel en decir algo, ¿por qué se hace en Alicante? Porque claro, Alicante, la carabela, la niña, no rozó las costas ni del Mediterráneo ni las de Alicante.
Porque ¿cómo se consiguió? Capitán Etayo era un hombre imbuido de una auténtica mística de lo que quería hacer y que la irradiaba y contagiaba. Y nuestro padre era un hombre que era un auténtico arrastrador de hombres. A mí me decía un amigo, tu padre no era un empresario, tu padre era un jaleador, estaba, ala, 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 y todos decían, vale, 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 voy, voy, voy. Y metía a todo el mundo a hacer cosas. Entonces, entre los que jaleaba estaban muchas personas individuales, porque las instituciones nunca las jaleaba, las instituciones tienen su vida, él anhelaba a las personas. Entonces, jaleando, me jaleó a mí, jaleó a mi hermano Ignacio, jaleó a muchos, y yo tuve el primer conocimiento de la carabela en el año 1990, cuando Etayo había dado la orden de construcción a los astilleros de Castro en la guardia de Pontevedra. Llego yo allí a los astilleros de Castro, don José Castro, sí señor, yo soy don José Castro. Digo, oiga, había una carabela allí fantástica, seguramente Miguel habría navegado en ella. Digo, qué buena carabela. Dice, no, esa no es la de Etayo, esa no flota, la de Etayo es más marinera, pero no la tengo hecha todavía. Coño, dice, no tengo más que un roble aquí, que ya cortamos aquí para hacer la quilla. Digo, joder, esto va para largo. Bueno, el caso es que ya me involucré en la carabela, pero cuando al final se construyó, para llevarla desde Bayona hasta el puerto de Palos, que era donde había que salir, había una carencia absoluta de gente que fuera capaz de hacerlo. Y entonces, jaleó a mi hermano Ignacio, que está por ahí, y a su, no sé dónde está, pero está por ahí, y a Pachi Madrid San Martín, que también le he visto por ahí, porque era el tramo en el que la tripulación era más inexistente, el tramo más duro, como confiesa Telmo, y lo más difícil de hacer. Y entonces los consiguió que ellos se metieran en el ajo e hicieron una navegación extraordinariamente complicada y llegar a Palos de Moguer, que es donde querían rememorar la salida de la carabela de Colón en la misma fecha en que había salido Colón. Y me quiero detener aquí en esa travesía, porque en esa travesía navegó también un compañero de Mafre, de muchos de ustedes, que le he conocido, Juan de Diego Arteche, que falleció precisamente el día 7 de septiembre de este año y con quien apizorábamos la posibilidad de que hubiera podido hacer otra presentación en La Coruña, porque fue un auténtico compañero de fatigas, según cuenta quienes estuvieron. Bueno, oye, total, eso ocurrió y ahora, al cabo de 20 años, mi hermano se ha convertido en un jaleador como su padre. Y ahora, ¡hala Luis, vamos a hacer el libro, vamos a hacer el libro! Caray, hemos tenido que hacer el libro, pero con gran satisfacción y además con la alegría de haber podido rescatar unas imágenes que creíamos perdidas, porque yo no había visto nunca navegar al barco. Y hemos podido verle navegando al barco de una manera extraordinaria, con una galanura, con una pobreza de medios, con una auténtica espiritualidad que es indiscutible. Así que el barco, esto se celebra en Alicante por mi hermano Ignacio, por Pachi Madrid y San Martín, porque está el Club de Regatas, porque son amigos y porque el autor, que es un tío estupendo, es amigo de mi hermano Tati, también vive aquí. Entonces ha hecho Alicante y la carabela. Esas son las condiciones que las ponen en contacto. Así que yo, esto ya de conducir, no sé si es mucho conducir, pero en cualquier caso sí que tengo ya que dejar el uso de la palabra, porque luego lo cogeré de vez en cuando, en fin, según se terciera la cosa, a quien me tiene que suceder en este caso, que es ni más ni menos que Ignacio Baeza, porque las Islas Canarias son fundamentales en la conquista y evangelización de América. Sin Canarias, sin su posición, sin los vientos alisios, no habría podido hacer nada. Pero además es que tenemos que los amigos a que jaleaba y que conseguía que se involucraran, estaba entre ellos dos canarios, había fundamentales. Uno, por parte de Carlos Etayo, Pepe de Armas, que hasta sus hijos fueron allí de tripulantes, y otro, Julio Cobín, que es un presidente de honor de la Fundación Mafre Juan Arteme, que ha preparado un precioso, precioso prólogo al libro, y en representación de la Fundación Mafre Juan Arteme, que fue quien acudió al rescate de la carabela de la niña, está Ignacio Baeza, que es canario, aficionado al mar, hijo de marino, y qué más se puede pedir. Y encima, presidente de la Fundación Mafre Juan Arteme. Ha tenido la galanura, la consideración de venir aquí con nosotros para contarnos un poco qué es lo que pasó y por qué la Fundación Mafre Juan Arteme permitió que el proyecto llegara a su fin y que hoy esté aquí. Así que, de momento, me van a dejar ustedes de hablar porque dejo la palabra en manos de Ignacio Baeza. Muchas gracias. Se te nota.
presidente del Real Club de Regatas de Alicante, señoras, señores, amigos. En primer lugar, pues tengo que explicar por qué estoy aquí, aunque lo ha hecho un poquito ya el propio Luis. Yo efectivamente creo que tengo tres condiciones por las cuales pues a mí me han dado este honor de hacer la presentación del libro. La primera de las condiciones es que soy un hombre MAFRE, 100%, llevo prácticamente toda mi vida en MAFRE. Decimos 100% en MAFRE, al 101 no se puede porque las matemáticas no lo permiten, pero es que menos de 100 tampoco se puede en MAFRE, se es o no se es. Y los que estamos trabajando en MAFRE de toda la vida, pues somos muy MAFRE, muy MAFRE. Somos una empresa con una cultura muy, muy especial. Esa es la primera condición y además me une pues a Ignacio Larramendi, para nosotros don Ignacio, así se le llamaba en aquella época y se le sigue llamando hoy a don Ignacio, puesto que está muy presente, sigue estando muy presente en la empresa. La segunda de las condiciones que creo que tengo, sin duda, lo acaba de decir él, es mi canariedad, soy canario y además presidente de la Fundación MAFRE Buenarteme, lo cual pues es una institución que contribuyó un poquito, tampoco hay que exagerarlo, un poquito a esta magnífica aventura. Y la tercera condición, que yo creo que es la más importante en mi relación con Luis y con la familia Larramendi, pero especialmente con Luis, somos compañeros de consejo, de patronato, y si tú me permites, casi lo más importante es la amistad que desde hace ya muchos años tenemos los dos. Así que tengo el gran honor de haber sido. Y una vez explicado, pues paso a hacer mi trabajo, que es la presentación hoy del libro, ¿no? El viaje de la niña 3 a la niña tercera es más que una historia de navegación, para ser un hito, una historia de vida y un homenaje a uno de los hechos más importantes, sin duda, de la historia. Como presidente de la Fundación MAFRE Buenarteme, por la que hoy estoy aquí, también me siento orgulloso, orgulloso por la entidad a la que representa y que puso su granito de arena para que esta historia que hoy presentamos fuese una realidad. Me gusta la descripción que hizo, que hace Julio Caubín, que ya he explicado quién es. Julio Caubín, en aquella época era el presidente de la Fundación MAFRE Buenarteme y hoy presidente de honor de la Fundación. Un hombre con 90 años, pero con una mente extraordinaria. Prueba de ello es el increíble prólogo que ha hecho para el libro, ¿no? La verdad que si lo leen, que estoy convencido que ya lo habrán leído la gran mayoría de ustedes, verán cuál es la clarividencia que tiene todavía hoy Julio Caubín. Bueno, pues me gusta, en el prólogo voy a utilizar una frase que utiliza él en el mismo, que dice algo así. El amor es lo que mueve el mundo y también esta vuelta histórica a él, en forma de carabela, en formato aventura y reconocimiento. Yo estoy de acuerdo. Efectivamente, el amor de Ignacio Larramendi, quien hizo posible este viaje con su financiación, era movido por su pasión por América, por hacer justicia, por conocer más y mejor, divulgar la importancia del descubrimiento y la evangelización de las Américas. La misma idea que inspiró a un reducido grupo de amigos en 1987, hasta una idea al principio imposible, yo diría que de locos, y a día de hoy culminada y memorable. Sigo con el concepto del amor. El amor de quien hizo navegar la niña 3, su capitán Carlos Etayo, era otro tipo de amor, el de demostrar principios de navegación y rememorar un viaje único en la historia y, por supuesto, un amor fiel y único por el mar. Ignacio Larramendi y Carlos Etayo son un ejemplo de entendimiento entre personas absolutamente diferentes, pero con objetivos comunes. Don Ignacio, capitán del proyecto En Tierra, y Carlos Etayo, capitán y quien lo ejecutó en el mar, se unieron para hacer historia y tras 30 años seguimos recordándola con orgullo y enorme curiosidad. Ingenio, iniciativa, esfuerzo, conocimiento, experiencia, superación, pericia y firmeza son algunos de los objetivos con los que me gustaría definir esta magnífica aventura. El objetivo, nada más y nada menos que emular el viaje colombino 500 años después. Al igual que Colón, que encontró el apoyo de la reina Isabel de Castilla, Carlos Etayo encontró en Ignacio Larramendi el apoyo para construir la más fiel réplica de la carabela La Niña de Colón y llevarla navegando a América en iguales fechas y condiciones.
De hecho, esta es la única conmemoración naval, es la única conmemoración naval de la aventura del descubrimiento. Cruzar el mar en una carabela, siendo purista y fiel al viaje que llevó a Colón a descubrir América, es una hazaña que solo podrían plantearse unos apasionados de la historia. Déjeme contarle la anécdota. Yo fui hace muchos años territorial de Mafre en Canarias. Hoy vivo en Madrid desde hace ya más de 20 años. Pero siendo territorial, yo veía siempre en la memoria, de tanto de Mafre como de la Fundación Mafre allí en Canarias, la carabela La Niña 3. Y un día dije, oye, voy a verlo porque es que, porque en aquella época no está donde está hoy, que luego explicaré, estaba en un sitio discreto, vamos a dejarlo así. Y entonces cuando fui allí y llegué, y me dijeron, ahí está. Y entonces yo miré para abajo, porque estaba en un sitio elevado, y entonces lo que vi fue como una barca grande, ¿no? Con un par de mástiles y tal, pero una barca grande. Y dije, ya, ¿pero dónde está? Y dice, no, es eso. Y yo, ¿cómo? ¿Eso que estamos viendo ahí es la carabela La Niña, réplica exacta? Y dice, exactamente. Entonces, cuando de verdad uno toma conciencia de lo que estamos hablando, porque todos los españoles, ¿no?, los hispanistas, ¿no?, pues tenemos, sabemos lo que fue aquello, que fue tremendo, ¿no?, es decir, sobre todo el primer viaje de Colón, ¿no?, pero nos imaginamos siempre la carabela, ¿no?, antes lo hablaba con unos compañeros de Mafre, la carabela, pues eso es lo que se ve siempre en los gráficos, ¿no?, en los cuadros, pues unas cosas grandes. Pues no, señor, era una cosa bien pequeña, pero bien pequeña, ¿eh? Y entonces, que cuando la tripulación, 500 años después, se enrola con el capitán Etayo, yo que soy, como bien has dicho, hijo, nieto, bisnieto, hermano, sobrino de marino, y además tengo mi barquito, humilde barquito, yo no me hubiera enrolado ahí. Ni de broma, vamos, ni de broma. Sobre todo porque además hicieron el viaje como lo hizo Colón, ¿no? Entonces, hay que imaginarse cuando lo hicieron Colón y los tripulantes, por lo menos Colón sabía más o menos dónde iba, o creía que iba a, algún, creía que iba a las Indias por aquello de que era redonda la tierra, etcétera. Pero los demás, pues se metieron allí. La verdad es que es cuando de verdad uno toma conciencia de la hazaña que hicieron esta gente, ¿no? Y 500 años después la que volvieron a hacer con el capitán Etayo, porque ahí tenemos un tripulante. Bueno, no fue un viaje fácil, con contratiempos que parecían insuperables, mar tormentosa, mareos, fríos. Viajaron sin comodidades ni tecnología alguna, sin tecnología alguna. Y esta obra recoge muchas de las anécdotas que se vivieron durante el viaje. Leo un párrafo del libro del autor, que por cierto, perdóname, pero no te he mencionado al principio. Tras el descubrimiento de América, la civilización no volvió a ser la misma. No solo fue un descubrimiento para España y para Europa, fue un descubrimiento para la propia América. Con este hito histórico, el mundo comenzó a avanzar al unísono y a conformarse tal como lo conocemos ahora. Yo, desde luego, tengo unas ganas tremendas, no lo voy a hacer, porque no toca, pero tendría unas ganas tremendas de hablar del revisionismo absurdo e injusto con el cual algunos, sobre todo populistas, están tratando el asunto. Es increíble, pero, insisto, no lo voy a hacer. Tentación tengo, ¿no? La historia acaba aquí. No. Y leo. El anuncio decía así. Carabela, solo a vela, réplica exacta de la Niña de Colón, cruzando ahora el Atlántico, véndese al llegar a San Salvador, Bahamas, a principios de noviembre. Votada el 15 de julio de 1992, diseñada por el capitán Carlos Etayo para esta, su tercera travesía a América, 37 toneladas, 17,6 metros de eslora. Luego tenía además 5 metros de manga, es decir, nada. Ofertas e información a Luis Hernando de Larramendi, oferta mínima $200.000. Este es un anuncio que se puso y que desgraciadamente no tuvo respuesta en destino. Pero efectivamente la historia no podía acabar así. A este anuncio, sin embargo, respondió el Cabildo de Gran Canaria, gracias, sin lugar a dudas, al empuje, al tesón y seguramente a la pesadez de Julio Cobín, que logró convencer al presidente del Cabildo. Sabéis que el Cabildo es lo mismo que la Diputación. Las islas no tienen diputaciones, tienen cabildos, pero es lo mismo. Pues convenció al Cabildo para que la comprara. El Cabildo, orgulloso comprador de este barco, va a darle descanso en un lugar visible de la ciudad, mirando al mar, junto a un busto de Carlos Etayo, que no le quita así ojos a su niña bonita. El Parque Santa Catalina,
y la Bahía de Las Palmas guardaron un espacio para la historia que después de conocerla cobra aún más vida, a pesar de los 30 años que separan esta fecha de la botadura. Yo tengo una casa en Las Palmas y tengo la suerte de ver el mar y la Niña 3 desde mi casa. Termino. La Niña 3, la Niña Tercera, es una muestra muy especial del gran legado del descubrimiento de América. La Niña 3 es un proyecto que unifica, que une. Une las historias de España y América. Une la historia de Colón y sus hombres, a Canarias y a la Fundación Mafre Guanarteme. Y, por supuesto, al capitán Etayo y su tripulación, a Ignacio Larramendi. Y a don Ignacio, para nosotros, Ignacio Larramendi, a su familia aquí hoy presente. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que sin tus palabras pausadas, precisas, adecuadas a lo que había que hacer, no se habría entendido exactamente lo que era la carabela Niña Tercera y lo que era el proyecto. Gracias, porque lo has expresado magníficamente y yo creo que todos estamos mucho más centrados. Ahora para escuchar al resto, porque ni tú ni yo estuvimos allí, pero el resto ya tienen otra cosa. O han estado o se lo han leído todo, porque ahora interviene Alejandro de la Vega Orduña, que enrolado por ese hermano mío que jalea a la gente y Pachi Madrid San Martín, pues por su afinidad como biólogos, como gente aficionada al medio ambiente, a la sostenibilidad, a la ecología, a la aventura, pues consiguieron ilusionarle para que preparara esta historia, porque los hechos estaban, pero faltaba que alguien los pusiera blanco sobre negro y los hiciera atractivos. Y la verdad es que Alejandro se ilusionó, secundado por Laura Segovia, y ha conseguido algo que parece imposible. Sin haber estado allí, los que han participado, y aquí están Telmo al lado de la cuadra Salcedo y Miguel Ramos Grosso, que son tripulantes, Telmo, de toda la travesía, están emocionados de recordar lo que se ha escrito sobre lo que ellos hicieron, que seguramente muchas de las cosas ya habían desaparecido de su imaginario. O sea que conseguir escribir sin haber estado y sin haberlo visto, que emocione y guste a quienes han estado y lo han visto, es digno del mayor mérito. Así que yo no puedo hacer mejor alabanza para dejar este acto en manos de, en la voz de Alejandro de la Vega, que decir esa alabanza que han hecho los autores. Así que, Alejandro, cuéntanos, cuando fuiste a Canarias, cómo fue todo eso y cómo has conseguido ese resultado tan extraordinario. Muchas gracias. Voy a poner el cronómetro, que no me fío. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Eres verdaderamente muy amable, igual que has sido una persona fundamental para esta tarea que hemos realizado. Yo quisiera, voy a empezar, antes de hacer los agradecimientos que creo que debo hacer, leyendo un fragmento también del libro. Y me voy a poner las gafas. Ya el día 8 de septiembre, un viento bonancible del suroeste permite a la carabela apoyar a San Sebastián de la Gomera dando tres nudos. El peligro eran los vientos en el estrecho entre La Gomera y Tenerife, lo que originó dudas con el aparejo a utilizar, decidiéndose por continuar con el Papagigo y no izar la Mesana. No tardó en presentarse un viento nor-noroeste muy duro, con fuerte marejada, lo que obliga a probar dos cuartas más afuera que el extremo sudoeste de La Gomera. Pero Michel Vialars, actuando como un gran timonel, sostuvo la tendencia a arribar de la carabela y fue mejorando el rumbo poco a poco, aprovechando el socaire de la isla, aprobando luego hacia Puerto Santiago y llegando a unos 800 metros de Punta Gaviota. Ya era fácil entrar a Puerto Santiago, muy próximo a Sotavento, y más todavía fondear al abrigo de Punta Gaviota. Etayo, que no gustaba de los remolques,
porque podían deducir su navegación, pero habiendo alcanzado ya La Gomera, ya tan cerca de su destino y ante el ofrecimiento del práctico del puerto de San Sebastián, decidió aceptar el remorque. Bueno, este es un pequeño fragmento que aparece en el libro y que nos cuenta cómo es la llegada de la niña tercera a La Gomera. Y he querido empezar con esto porque, bueno, tiene ambientito, ¿verdad? Tiene ambientito naval y marinero y creo que merecía la pena hacerlo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a la mesa. Muchas gracias por la introducción previa, que me lo pone mucho más fácil. Y yo quisiera empezar con un agradecimiento especial a la Fundación Larramendi por haber contado conmigo. Por la liada que me ha hecho Ignacio, la liada me lió. No, estoy encantado de haber participado en este proyecto. Quiero dar unas especiales gracias a todos los protagonistas que hemos tenido que perseguir, llamar para entrevistar, para que nos contaran, porque esta historia no se puede rememorar sin llamar a los protagonistas, a todos los que están vivos, a todos los que nos han querido contar sus historias. No ha sido fácil ordenarlo porque unos recordaban una cosa, otros recordaban otra. Ya sabemos que con la edad, pues la memoria pues va teniendo sus fallitos y no quiero llamar mayor a nadie, pero bueno. Y entonces unos decían una cosa, otros decían la contraria, con cuál nos quedamos, qué hacemos, pero bueno. Esta labor de investigación... Me parecía importante que el libro no fuese una sucesión de un relato cronológico de cómo fue aquello, porque además ya hay un libro previo dedicado a esto y que es así, que es el libro de Agustín González, sino que me parecía importante ahondar en los personajes y rascar un poco, a ver qué más podemos sacar de ahí dentro. Bueno, quiero dar las gracias también y felicitar a la editorial, que realmente ha hecho un libro muy bonito. Hemos estado mano a mano con ellos, hemos elegido unas fantásticas fotos que nos cedió José Gabriel de Armas y también Miguel Marcos, y con todo eso creo que el libro ha quedado bonito y eso también hay que agradecerlo a la editorial. Y luego finalmente un agradecimiento, por supuesto quiero agradecerle a Laura Segovia, claro que sí, mi compañera que me ha ayudado en muchas tareas múltiples, insisto que para esto ha habido que hacer muchas cositas y Laura ha sido una buena ayuda para esto. Y finalmente, de nuevo a Luis y especialmente a Ignacio, que lo tenemos por ahí, se habrá escondido, porque una vez que el texto estaba acabado, que ya teníamos las 140 y no sé cuántas páginas salieron finalmente, un buen tochito al final, fue un mano a mano, Ignacio y yo, de sentarnos y echarle muchos días y muchas horas a refinar el texto. Y no estábamos contentos con ese dato, volvíamos a llamar a uno, oye, perdona, pero vamos a ver, ¿la radio iba o no iba? No había radio, pero era onda media larga, no, entonces fuera, entonces, a ver, llamábamos a otro, perdona. Pero entonces había un botiquín, ¿lo tiró o no lo tiró? Tallo que dijo, va, 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 va. Y así estuvimos, Ignacio y yo, mucho tiempo hasta que, bueno, acabamos el texto y creo que quedó muy refinado. Así que, Ignacio, muchísimas gracias y Luis también por este trabajo de revisión que ha sido absolutamente fundamental. Bueno, y vamos un poco, quiero hacer una presentación muy breve, muy esquemática, muy por encima del recorrido y de los capítulos del libro. Y lo primero que quiero hacer es destacar, si hiciéramos un paralelismo entre el libro, el relato, la historia, esta historia y un árbol, quiero ir a los frutos, quiero ir a esas manzanas jugosas. Y esas manzanas jugosas, en cuanto que uno empieza, ya lleva un tiempo, ya ha rascado, ya ha leído biografías, eventos, hechos y un poco todo el recorrido general, aparecen lustrosas esas manzanas. Y quiero mencionar estas manzanas. Una de las primeras manzanas que está aquí en esta historia es soñar. En este libro está el sueño y soñar a lo grande y en voz alta. Porque no es posible que alguien que no sueñe muy a lo grande y en voz alta plantee hacer, como muy bien ha contado Ignacio Baeza, recrear el viaje de Colón 500 años después, cuando ahora tenemos todo tipo de tecnologías, avances, etc. Y hacerlo reconstruyendo de la manera más purista posible las condiciones de 1492. Solamente soñando a lo grande se hace esto. Y solamente soñando a lo grande convierte uno una pequeña aseguradora de 50 trabajadores a punto de quebrar en lo que convirtió Ignacio Larramendi la aseguradora Mapfre, en una empresa impresionante con 36.000 trabajadores presente en 41 países del mundo. Es decir, una cosa impresionante. Solo cuando uno sueña a lo grande se consigue esto. Y fijaros, no solamente estos dos grandes soñadores, pues nos quedaríamos todos los demás acomplejados, ¿verdad? Digo, oye, pues si soñar es solo eso, los demás...
Hay muchos grandes y muchos también pequeños sueños de todos los que formaron parte, y aquí están algunos de los miembros de personas que formaron parte de esa tripulación, de mucha gente, de Julio Caubín. Todos de alguna manera soñaron y el sueño está ahí presente. Está la aventura, otra de las manzanas jugosas. La aventura, evidentemente, echarse a la mar y hacer eso es aventura, pero no solo la aventura en este sentido. Está la aventura como el explorar, el meternos, introducirnos hacia lo desconocido, el buscando más allá, ¿verdad? Y hacerlo con compromiso. De verdad que en el making of, que es un poco este libro, es mucho el making of, cómo se hizo, cómo pudo ser posible todo esto, hay muchísimas razones, constantemente muchísimas razones para haber abandonado. Porque de verdad que las dificultades fueron enormes, y luego mencionaremos algunas, solamente para que las autoridades permitieran navegar a una carabela de que Tallo insistían que fuese lo más pura, como la de Colón de 500 años atrás. Y las autoridades decían, señores, esto no puede navegar en 1992. Bueno, esto trajo mucha cola, ¿no? Eso y muchísimas más cosas. Así que hay compromiso. Hay valentía, porque sin valentía estas cosas no se hacen, por parte de todos, por todos los que formaron parte de esta historia. Hay un buen liderazgo. Tanto el capitán Etayo como Ignacio Larramendi nos dan muestras de un buen liderazgo, cada uno en su faceta, ¿no? Y un liderazgo, además, que podríamos llevar a tiempos modernos. El Larramendi habla de una forma de liderar con propósito y con sentido, desmitificando la dirección o la gerencia, y habla de liderazgo compartido, habla de una serie de cosas que se oyen hoy en día mucho en la responsabilidad social empresarial, corporativa o cosas así, o en la sostenibilidad. O sea, era una forma en ese momento muy heterodoxa también. Hay un liderazgo, decíamos, moderno, y hay también algo que me llamó la atención en esta historia, y es que hay un liderazgo sin dogmatismos. Esta historia, lo ha contado bien Luis, es transversal lo religioso, es transversal recapitular, volver a la evangelización y todo lo que significó aquello. Y ambos personajes, Carlos Etayo y Ignacio Larramendi, son tradicionalistas, son carlistas, son profundamente católicos. Sin embargo, en ningún momento en esta historia nadie forzó a nadie desde el punto de vista religioso. Es más, hubo un momento en el que, hay una frase que está recogida en el libro, en el que Carlos Etayo, cuando tuvo que resolver un problema de tripulación en Canarias, dijo: si en el barco de Colón no iban curas, pues que aquí no vengan tampoco, y entonces que vengan personas con más capacidad y conocimientos para hacer la navegación. Así que no había dogmatismos. Bueno, estos son algunos de los frutos, pero yo estoy seguro que vosotros encontraréis más. El libro profundiza, bueno, profundiza, tocamos lógicamente las biografías. Carlos Etayo es una persona políticamente incorrecta, que cuando piensa que una cosa es verdad, ya da igual, él va a mantener esta verdad. Y yo creo que hay un hecho, yo lo interpreto así al menos, que ayudó mucho a Carlos Etayo a dirigirse hacia estos grandes sueños. Y fue cuando lo degradaron de comandante del guardapescas V-18, cuando en aquella época de la Guerra de la Anchoa, que Ignacio Larramendi, Ignacio me recordó bien y me ayudó a documentar, había un conflicto en las aguas entre España y Francia por el Boquerón. Y Carlos Etayo estaba al mando de un guardapescas, y si él tenía que guardar las aguas españolas, las guardaba. Y entonces no se le ocurrió otra cosa que disparar a un barco pesquero francés, no al barco, lógicamente, si no habría sido un poco más grave, pero sí cerquita, al agua. Y esto generó un conflicto diplomático que hizo que acabaran, bueno, el mando decidió quitarlo de comandante de ese guardapescas y acabaron poniéndolo en tareas burocráticas. Y esto es la muerte para un aventurero, esta era la muerte para Carlos Etayo, y yo creo que ahí, por propia rebeldía, él empezó a generar estos grandes sueños. Así que fíjate, a veces los jefes, cuando nos echan a la calle, nos hacen un gran favor. Bueno, y Larramendi también, profundizamos en su biografía, ya he mencionado el hecho tan importante de la construcción que hizo empresarialmente con MAFRE, pero también de esta visión con América tan importante, la creación de la Fundación MAFRE América, y como veremos después también, de algo, un hecho muy importante relacionado con este tema. Bueno,
¿Qué es lo que los une a ambos? Ya sabemos algo. Les une la idea común que es España y América, ¿vale? Esto está ya claro. Y el gran sueño. Y los grandes sueños necesitan apoyos. Fijaros, Colón, lo cuento muy brevemente, Colón fue a Juan II de Portugal y a proponer el viaje para ir a descubrir las Indias, y el obispo de Lisboa le dijo a Juan II de Portugal, este tío, lo pongo en coloquial, este tío está colgado, hay que exorcizarle. Eso que está proponiendo el tal Colón es un disparate. Y Colón, pues, abandonó. Y entonces se fue a los Reyes Católicos. Y los Reyes Católicos le dijeron algo parecido. Este tío está chalumba, ¿cómo va? No, esto no es posible. Volvió a Juan II de Portugal, que le volvió a negar la ayuda, y de nuevo volvió a los Reyes Católicos, que finalmente sí, le dieron, con las capitulaciones conocidas de Santa Fe, la ayuda para el gran proyecto. Los grandes proyectos necesitan ayudas, y en este caso, Carlos Hetayo, que ya había empeñado toda su fortuna en proyectos anteriores, pues no tenía la capacidad económica, ni de gestión para abordar este proyecto. Y ahí es donde encontró a Ignacio Larramendi, y donde ambas biografías se unen con esta idea común de América, y decide apoyarlo. Para ambos, la labor de España, y creo que ya lo han comentado muy bien los ponentes anteriores, para ambos la labor de España en 1492 fue encomiable y muy importante, pero ninguno de los dos, y ahí volvemos al no dogmatismo, niega errores y niega abusos, que los hubo en 1492. Bueno, si los hay en el siglo XXI, ¿cómo no los iba a haber en el siglo XV-XVI? Y Ignacio me recuerda en estas revisiones, en estas tardes largas de revisiones del documento, un libro que escribió su padre, Utopía de la Nueva América, donde él hace un listado completo de aciertos y errores de la actuación de España hace 500 años. Es decir, no hay dogmatismo, hay reconocimiento de lo que sí y también de lo que no. Y de hecho, esto, y creo que lo tenéis que leer, Ignacio Larramendi hizo algo como proponer un canon de compensación de mil millones de dólares anuales a América. Bueno, es muy interesante este tema. Bueno, ahí está un poco lo que les une, ese enfoque. Y tenemos que ver que en ese momento, en 1492, se rememora el quinto centenario del descubrimiento de América. Y el Estado español montó una comisión estatal para conmemorar estos actos. Estos actos que conmemora el Estado español, e inmediatamente Carlos Hetayo, que es un purista porque es un arqueólogo e investigador naval, se niega a participar. Se niega a participar porque piensa que lo que se está haciendo desde la Comisión Estatal pues no cumple con el rigor científico de investigación naval y además es algo que se está haciendo con complejos. Es decir, que en este momento el gobierno español pues hizo esa conmemoración pero con ciertos complejos, como de alguna manera no negando la leyenda negra, algo que lógicamente Carlos Hetayo y Ignacio Larramendi niegan, por supuesto. Bueno, se produce, por tanto, la petición de Carlos Hetayo a través de una pequeña asociación que crearon con pocas personas y sin medios, y entonces Ignacio Larramendi es cuando decide apoyar el proyecto. Y para ello, pues entonces, como ha contado muy bien Luis, pues dijo, yo tengo un hijo que es biólogo y capitán de la Marina Mercante, y entonces pues le dijo a Ignacio, vete tú para allá. Y entonces Ignacio se involucró desde el principio en este proyecto. Bueno, y entonces Hetayo encarga a ese astillero de Galicia, de la Guardia, de Castro, la construcción, inicialmente considerando que es el mejor constructor de ese barco, de Castro. Y se inicia la construcción incluso sin tener todavía el dinero suficiente para sufragarlo. Y entonces ya cuando el barco ya está, la niña está más o menos a mitad de construcción, ya acabando, es cuando desembarcan allí, como cuenta Luis, Ignacio Larramendi hijo y acompañado de Pachi Madrid, y se ponen a resolver los innumerables muchos problemas que surgen, que Pachi me recordó fantástico, ¿no? Hay un montón de problemas que resolver. Estamos hablando, por ejemplo,
que el mando dice, oiga, este barco tiene que tener iluminación, yo no le puedo dejar navegar y ni puedo si no llevo una iluminación. Dijimos, pues Etayo no quiere llevar iluminación, en los tiempos de Colón no había esto. Entonces se fueron a comprar a una tienda de decoración unos farolillos de esos que se ponen en las terrazas y lo colocaron allí para que les dieran. Pues estamos hablando de que la bocina eléctrica no podía ir a bordo, es imposible. Entonces, pues llevaban una campana que llevaba Colón. O, por ejemplo, oye, que tenemos que pasar por el Cabo de San Vicente, que cuando Colón navegaba estaba solo él en el mar, pero ahora hay muchos buques. ¿Qué hacemos? Pues entonces Pachi y Ignacio dicen, oye, tenemos que poner por lo menos un reflector de radar de estos que llevan los veleros para que los radares de los buques nos vean. Y Etayo no quería, al final lo convencieron. Bueno. Fueron muchos los inconvenientes, muchos los problemas para poder obtener los permisos de navegabilidad y seguridad, y hubo ahí que hacer todo tipo de inventos y cábalas. Y finalmente, las autoridades de Galicia dijeron, mira, nos estáis dando mucho la lata, me imagino, y estáis autorizados, pero solo hasta Huelva. Yo no os voy a autorizar de aquí a América, no puedo. Entonces, pues bueno, ellos tuvieron una autorización para navegar hasta Huelva y de esta manera se inicia el primer tramo de la navegación. No quiero en esto hablar mucho porque quiero que tenemos la suerte de contar con Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo y Miguel Ramos, que fueron tripulantes, y ellos nos van a contar después un poco más en detalle las vivencias y lo que pasó a bordo, ¿no? Pero algunas cosas sí. Sí os contaré. En este primer tramo, que la cosa se puso dura, como nos recordaba hace un momento Telmo, tardaron 5 días entre Bayona y Huelva. Y como anécdota así un poco curiosa está en que, es verdad que cuando llegaron al Cabo de San Vicente se les metió una niebla muy espesa y entonces pues ellos no llevaban bocina y estaban, pues aquí va a venir un buque y nos va a arrollar. ¿Qué hacemos? Y entonces Etayo les dijo, mira, para esto hay un procedimiento que es tocar la campana, y Etayo les dijo que la campana se tocaba de una determinada manera. Y entonces estaban todos tan asustados que cuando llegó la niebla tocaban la campana sin parar, no, ni procedimiento ni nada, todo el rato tocando, tocaban la campana sin parar, asustados. Bueno, el caso es que por fin llegaron a Huelva, lo habían conseguido este primer tramo, pero allí de nuevo las autoridades decían que no, que al barco había que meterle más lastre, que no, y lastre, decía Tallo, si ya había tenido un enfrentamiento brutal con De Castro porque pensaba que el barco había salido con mucho más peso del que debía. Entonces llegó un momento en que las autoridades de Huelva dijeron que no podía ese barco seguir navegando ni a Las Palmas ni a ningún sitio. Y entonces hay un momento que yo me imagino hilarante, que está recogido en el libro, que protagonizó el propio Ignacio Larramendi, que fue, dijo, bueno, pues vale, pues los sueños a veces tienen su final, un sueño de 25 millones de pesetas, en el que han participado tanta gente, tantos años construyendo una carabela de hace 500 años, pero bueno, si ustedes nos dicen que no puede ser, no se preocupen, porque los sueños también tienen su final. Entonces haremos un final épico. Mañana pondremos el barco aquí, lo quemaremos delante de los ciudadanos y la prensa y le daremos un gran final a este proyecto. Y la cosa funcionó. Se asustaron un poco las autoridades y finalmente, con muchas más cábalas, consiguieron obtener un nuevo permiso, pero no hasta América, ojo, solo hasta Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, hicieron un tramo de navegación de Huelva a Las Palmas de 6 días y entre el 8 de agosto y el 14 de agosto del 92. Hubo cambios en la tripulación. Cuando el mar se ponía bravo, imaginaros, la cocina era un horno de leña. Y el horno de leña había que mantenerlo vivo, encendido, porque no se podían llevar mecheros. Entonces, pues había una guardia de horno, igual que había una guardia de hornillo y de fuego, igual que había una guardia de achique. Y en ese tramo, pues se puso la cosa un poco brava también, el mar saltaba por encima, apagaba el hornillo, y estuvieron bastantes días sin poder comer caliente. Las colchonetas que llevaban, que no eran colchonetas, era una cosa de paja, así como muy colombina, muy de la época de 500 años atrás, se empapaba, en fin, las pasaron canutas, sí, pero luego nos contarán ellos. Bueno, llegaron por fin a Las Palmas y cuando estuvimos, y Laura y yo estuvimos en Las Palmas de Gran Canaria, muy bien atendidos por Julio Caubín y Pepe de Armas y José Gabriel de Armas. Y recuerdo que José Gabriel de Armas, que fue el más joven de los tripulantes que se enroló en Las Palmas de Gran Canaria, nos contaba allí, dice, yo estaba en Las Palmas, ya había decidido que me iba a enrolar en el viaje, y yo estaba allí y ya sabíamos que llegaba la carabela, y de pronto yo veía venir una cosa que se tambaleaba así para todos los lados, rarísima. Y entonces se quedó el hombre así pensativo, dijo, ahí me tengo que subir yo, como contaba Ignacio Baeza, de verdad yo me tengo que subir a eso, ¿no? Y entonces yo sentí ese miedo que lógicamente
tiene que aparecer y que debieron sentir todos ante el hecho de cruzar el Atlántico en un barco así, por mucho tallo que vaya al mando, ¿verdad? Y entonces me inspiró esto para crear un capítulo que se llama Miedo al mar y que de alguna manera yo creo que la reconstrucción tan fiel en materiales y métodos de una carabela de 500 años atrás y una experiencia de 500 años atrás también revive de alguna manera las emociones históricas de 500 años. Y entonces pensé, fantaseé con la idea de que de alguna manera ellos también sintieron las mismas emociones que aquellos hombres que navegaron 500 años atrás. Y tenemos un capítulo que se llama Miedo al mar y que se dedica a esto. Recordemos que en aquella época el mar Atlántico, el océano Atlántico se llamaba Mare Tenebrarum o Mare Tenebrosum, y que todo lo que se pensaba sobre el mar, aparte de que era un medio hostil, no preparado para el ser humano, es que el mar era un lugar lleno de todo tipo de mitos, leyendas, ogros de dos cabezas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, hay un capítulo dedicado a esto, ¿no?, a esas emociones. Llegaron a Las Palmas de Gran Canaria y fueron muy bien recibidos, yo creo que no me voy a extender en esto, por Julio Caubín, Jesús Gómez, Pepe de Armas, por todos ellos que les apoyaron, les arroparon de una manera extraordinaria, les ayudaron a recabar y a conseguir más víveres, que ofrecieron muchas personas voluntariamente, muchas empresas de las islas. Y surge en este momento un conflicto que empezaba a poner un poco en serio riesgo de continuidad al proyecto. Y era pues un problema con la tripulación. Carlos Etalla, con su finalidad y porque así se había comprometido con el padre José María de Alba, llevaba desde el principio un sacerdote y tres seminaristas a bordo. Y estos seminaristas, es verdad que no tenían ninguna experiencia de navegación y algunos de ellos incluso tuvieron algunos problemas de que las pasaron canutas, de mareos, dificultades, etc. Bueno, hubo que resolver la situación y es cuando se produjo esa frase que os he dicho al principio, en el que tuvo que viajar el propio Ignacio Larramendi hasta allí para resolver esto, que se convertía casi en un motín, y tuvo que reconstituirse la tripulación para meter personas con más conocimiento y, de hecho, de esta forma entraron. Uno de ellos fue Miguel Ramos, que entró en La Gomera, David Domínguez, que entró en Las Palmas, y también algunos chicos más con algo más de experiencia. Bueno, hicieron el viaje de Las Palmas a La Gomera, del que os he hecho un poco el relato al principio, con estas frases marineras, navales. En La Gomera se lo pasaron los chicos estupendamente, estuvieron 20 días de fiesta continuada, hay algunas fotos que andan por ahí pegándose unos fiestones estupendos en el barco. Hubo siempre, en todos los puntos en los que pararon, mucha comitiva de recepción, misas, recepciones, visitas, etc. Y bueno, llegaba el momento del gran tramo, el tramo final, que era partir hacia el redescubrimiento, y nos podemos imaginar, ¿no?, los nervios del día anterior de todos los 12 tripulantes que formaban parte de este histórico evento de ese momento. La navegación se realizó en 38 días, entre el 30 de septiembre y el 7 de noviembre de 1992. Y en este capítulo dedicado a este tramo, al tramo atlántico, pues, y yo creo que no quiero extenderme para que Telmo y Miguel nos puedan contar cosas, pues hay un montón de anécdotas, es el tramo más largo, son 38 días, hay momentos verdaderamente bonitos que suceden a lo largo del trayecto. Durante 20 días los familiares de aquellos chicos que tenían escasos 20 años no tuvieron noticias de ellos y fue gracias a que se cruzaron con un yate inglés. El yate inglés, según nos contaron, pues al principio veía un barco así, decían, estos eran piratas, un barco tan raro, ¿verdad? Y no se quería acercar el yate inglés y finalmente se acercó y el yate inglés al final los atendieron bien. Les pudieron decir que por favor trasladaran la noticia de que estaban todos bien, que estaban en rumbo y pudieron continuar. El yate inglés, por cierto, les ofreció unas cervecitas y el tallo dijo, no, de cervecitas nada, aquí estamos a lo que estamos. No creo que les hiciera mucha gracia a estos chicos, pero bueno. Esto tiene un poquito que ver con la austeridad de los personajes. Bueno, no quiero yo quitarle tiempo ni buenas cosas que nos cuenten ellos. El final es un final épico, pero deslucido al mismo tiempo, un pelín de sabor agridulce. ¿Por qué? El barco llegó, pero no llegó a San Salvador. La niña tercera
capitaneada por el capitán Etayo, no llegó a San Salvador. Y en San Salvador estaba Ignacio Larramendi con una gran comitiva de recepción, televisiones, preparado los hoteles, preparado un gran evento preparado para recibirlos. Sin embargo, Carlos Etayo, no sabemos todavía muy bien por qué, decidió que su final no sería San Salvador, que es a donde llegó Colón en su primer viaje, sino que iría a Santo Domingo. Y bueno, pues esto sucedió. Bueno, una pequeña cosita. Así que me imagino que Larramendi, la familia Larramendi entera harían un poco de tripas corazón y bueno, reorganizaron el final de este periplo. Carlos Etayo no renunciaba a hacer el tornaviaje, quería hacer exactamente el mismo viaje que Colón hizo, que como sabemos todos, va más hacia el norte, la vuelta es más hacia el norte y pasando por las Azores. Un viaje que tiene muchísima más dificultad que navegar con los cómodos alisios. Pero la Fundación Larramendi, Ignacio Larramendi y la familia decidieron que ya habían expuesto demasiado, que hasta aquí había salido todo bien y que quizás era ya arriesgar demasiado hacer un tornaviaje. Aparte de que ellos habían dilapidado el poco dinero que tenía la Fundación en esos momentos apoyando al proyecto. Así que le dijeron a Etayo que no había tornaviaje. Etayo, pues bueno, asumió la cosa. Organizaron después de unos cuantos días de buena estancia en Santo Domingo, donde habrá algunas fotos por aquí bonitas, la repatriación de muchos. Y el barco finalmente tenía que dormir en algún sitio, tenía que tener un final. La niña, Ignacio Larramendi tenía un sitio preferente para el final de La Niña 3, para que estuviera expuesta, pudiera incluso musealizarse, etc. Y era San Agustín de la Florida. Y esta elección, como estuvimos trabajando y tanto me documentó para esto Ignacio, esta elección no es casual. San Agustín de la Florida es la ciudad española más antigua del continente americano. Y además allí, durante un tiempo, fue gobernador de la Florida Manuel de Montiano, un ascendente de esta familia, que además hizo algo bastante inusual y mucho antes que Lincoln y otros, que fue proteger a esclavos africanos en el fuerte Mosé que hay allí, proteger a esclavos británicos y hacer, bueno, tenéis que leerlo. Es muy interesante la historia de lo que ocurrió en San Agustín. Finalmente, San Agustín de la Florida no pudo ser la cuna final, el lugar donde dormiría la niña tercera, sino, como bien ha contado Ignacio, gracias al Cabildo de Gran Canaria, a Julio Caubín, que la compraron y con esto pudo resarcirse un poco la fundación, pues compraron la carabela. Y ahí está, en el Parque de Santa Catalina, nosotros pudimos verla, es una preciosidad, os recomendamos que vayáis y la veáis. Es verdad que verla de cerca es espectacular y es verdad que yo que una vez me dijo Pachi Madrid que es pequeña y grande al mismo tiempo, es una sensación rara, es muy hermosa, ¿verdad? La niña. Bueno, y voy a ir acabando y voy a acabar con algo que yo le pregunté a Miguel Ramos cuando le entrevisté y le pregunté, Miguel, ¿qué es lo que hace que una navegación por mar sea un éxito? Y bueno, él me hablaba de algunas cosas, yo me aventuré con tres asuntos, ¿no? Una travesía por mar es exitosa cuando el barco y las personas que navegan llegan a destino y en buenas condiciones, y esto se cumplió perfectamente en el viaje de reconstrucción de Colón de Etayo. El segundo indicador de éxito sería que la convivencia a bordo durante tanto tiempo en un lugar tan pequeño, todos encerrados, ¿verdad?, pues fuera razonablemente buena. Y en esto lo supera con creces porque, según nos contaron todos, la convivencia adentro fue extraordinaria. Y en tercer lugar, sería un éxito un viaje en mar si consigue ser una experiencia vital y de navegación para todos, y así fue. Todos aprendieron muchísimo, todos crecieron como personas, para esos chavales de 20, 20 y pocos años debió ser realmente espectacular. Así que podemos decir con rotundidad que aquel viaje fue un éxito. Y para acabar, porque no lo he hecho durante el relato para no aburriros, porque seguramente no los conocíais, pero no puedo dejar de hacerlo, es nombrar a todas y cada una de las personas y hacerles un pequeño homenaje que hicieron realidad este proyecto, que son los siguientes y con esto acabo. Carlos Etayo, Ignacio Larramendi, Michel Vialars, Luis Larramendi, Ignacio Larramendi hijo, Pachi Madrid, Juan Zarauza,
el padre Javier Borrull y sus tres seminaristas, Juan de Diego, los hermanos Telmo, Leonel y Marimar Aldaz de la Cuadra Salcedo, José de Armas, José Gabriel de Armas, Rodrigo de la Cuadra Salcedo, Miguel Ramos Grosso, Miguel Marcos Molina, David Domínguez, los hermanos Jorge Luis y Carlos Javier González Díaz, Jaime Salvador Armendáriz, Julio Caubín, Jesús Gómez, Íñigo Echenique, el padre José María Alba, el padre Dayo, Daniel Restrepo, María del Mar de la Cuadra Salcedo, Francisco Lasa, Antonio de Andrés, Carmen Juan Martiñena y Luis Martiri Corena. Yo creo que a todos ellos os voy a pedir que les demos un aplauso de homenaje por aquella hazaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido tan buena la presentación que yo creo que no habrá ni una sola persona que se vaya sin adquirir un ejemplar del libro, porque realmente habrá quedado mucho por decir, pero lo que has dicho, lo has dicho tan bien, de una manera tan clara, de una manera tan explícita, que incluso yo creo que ni Miguel ni Telmo lo tienen tan fresco, porque claro, tú lo has estado repasando con Tati horas y horas y horas, y la verdad es que ha quedado magnífico, responde muy bien a lo que fue y responde magníficamente al espíritu que lo animó. Así que muchísimas gracias, muchas enhorabuenas por la presentación y por el libro, que tienen ustedes que poder comprobarlo y decirlo. Porque quiero hacer una pequeña morcilla, porque no sé si se han dado cuenta, antes de que empezara el acto, había unas proyecciones en las que se veía navegar la carabela. Se grabaron unas imágenes en Santo Domingo de la carabela navegando desde el aire, desde el mar, desde el interior y los personajes. Y esas imágenes se habían perdido tras 30 años de dar tumbos por los sitios y conseguimos recuperarlas hace 2 semanas. Pero eran 6 horas de grabación y solamente hemos podido rescatar 3 minutos que se han ido proyectando. Y yo, es la primera vez que tanto Alejandro como yo hemos visto, de verdad, cómo era la carabela por dentro, cómo era de primitivo, cómo era de modesto, cómo era de austero, la cabullería, los palos, allí todo era una cosa realmente que producía una cierta sensación de fragilidad, y cómo de verdad se podía navegar sobre el mar, cómo de verdad una carabela de Colón navegaba sobre el mar. Bueno, eso trataremos de que esté accesible a través de un documental que queremos realizar y que será complemento perfecto a este libro, en el que realmente va a poner de manifiesto la realidad de una aventura impulsada, como ha dicho Alejandro, con el espíritu, con los sueños, con la ilusión y sobre todo con las ganas de llegar hasta el final. Bueno, ya después de Alejandro, Telmo y Miguel, la cosa se os pone difícil, pero bueno, y eso que estuvisteis allí. Pero Telmo es un personaje de leyenda, es viejo amigo, tiene una historia familiar, una historia personal, su vida está ligada a la aventura, todos los que le han conocido y saben que navegó, saben que era la persona siempre de buen humor, siempre dispuesta, siempre capaz, siempre para ayudar, un personaje en el que el sentido de estar echado para adelante, el riesgo, la aventura, yo, claro, de casta le viene al galgo, dice su tío Miguel de la Cuadra, pero su madre, yo leí una vez una historia de tu madre que no tenía ocasión de comentártela, que me emocionó. Su madre era de esos en el año 50, hay que ponerse en la España de los años 50, ella solita en una Vespa de una vuelta a España en moto, cosa que realmente quienes conocen un poco lo que era el mundo de entonces es para quitarse el sombrero. Y ella contaba en un artículo que leí cuando falleció tu madre, que decía que su lema era siempre por aguas claras, pero siempre contracorriente. Y ese sentido de contracorriente es el que ha animado la vida de Telmo, de sus hermanos y de toda la familia, y la sigue animando. Telmo sigue siendo el director del programa España rumbo al sur, en el que en el fondo lleva a jóvenes de todo el mundo a conseguir una experiencia que les haga mejores para la vida, siempre en la adversidad, siempre superando pruebas y siempre con dificultades. Yo admiro mucho a Telmo, aunque no tuve ocasión de navegar en el barco, pero creo que fue de los elementos que contribuyeron a crear ese buen ambiente del que nos hablaba Alejandro. Así que yo, no puedes dejar mal a tu madre, que la ha citado, así que ya tienes que decir algo aquí, una cosa buena. Telmo, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por las amables palabras que nacen del cariño más que de la verdad. Pero es verdad que gracias a Dios tuvimos una madre, hemos tenido una madre que os quería mucho, por cierto, que nos transmitió ese respeto
a esa, bueno, pues a lo que se refleja en el libro de Alejandro. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, al Real Club de Alicante, al Real Club Náutico, a las autoridades, a todos, a la Armada, que siempre es un orgullo, yo como español, tener un ejército tan fantástico, que después de esta vida, cuando hablabais de que éramos joven, ya desgraciadamente se me ha pasado esa juventud, pero hemos tenido pues la suerte de saber cómo son los marinos de España, que no es por ser chauvinista, pero son uno de los mejores y han sido uno de los mejores del mundo. Y es verdad, nosotros tuvimos esa suerte fantástica. El otro día les leía el Evangelio a mis hijos porque me lo pedían y ponían, Jesús estaba pues debatiendo con sus discípulos y trajo a un niño y les dijo, el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y es un poco la historia de la niña. Nosotros éramos unos niños muy pequeños, salvajes, vivíamos en un pueblo, mi madre era arqueóloga, mi padre era marino, militar. No quisimos, vamos, mi madre y nosotros le apoyábamos, no nos quiso llevar nunca a la escuela porque eran unos años difíciles donde, bueno, pues los enemigos de España y las vidas y yo qué sé. Y estaban, lo que decías tú, mande quien mande, siempre contra el prior. Y éramos contreras, carlistas. Y tuvimos la gran suerte de que Carlos Etayo era muy amigo de mi padre, muy amigo de mi madre, y lo veíamos desde pequeño con esas barbas, tipo Valle Inclán, en los montes de Navarra, cazando sobre todo, porque era un cazador furibundo. Tuvimos la suerte de que era el padrino de bautismo junto a Amadeo Marco, que era el mío, yo soy mellizo de mi hermana Mar. Y bueno, pues verlo como una leyenda, como un personaje de novela, ir a cazar con él, ver estas fotos que estamos viendo ahora, pero de Olatrán, de Sanlúcar y de la niña, en unas filminas que había, en unas diapositivas. Y entonces lo que vimos, que esta historia que también ha contado Alejandro, de verdad que enhorabuena, porque cuando recibí el libro el otro día en casa, me emocionó, lloré de verdad por ese, yo creo que don Ignacio y Etayo estarán encantados desde el cielo viendo que, y nosotros como tripulantes, que se ha hecho justicia de verdad a esta historia fantástica. Y era el sueño de un niño. Nosotros, desde que teníamos uso de razón y veíamos esas fotografías, veíamos que era una aventura auténtica. Queríamos ser como esos navegantes españoles. Yo soy carlista, el lema de por Dios, por la patria, los fueros y el rey legítimo siempre ha sido pues un lema muy simple, pero muy sincero para nosotros. Y en detalle veíamos ese personaje digno a imitar. Y siempre teníamos en Poblet, me acuerdo, que decía, estos chicos vendrán con nosotros. Yo veía el año 92 como si fuese el 3025. Y tuvimos, gracias a Dios, la suerte de ir. No os quiero aburrir con estas cosas, pero tuvimos ese sueño cumplido de pequeños, de niños, de poder con 20 años, mi hermano con 18, de formar parte de la tripulación y vivir toda esta historia fantástica que también está reflejada en el libro, que eso yo creo que cuando uno lee un libro que no es una novela, es un libro auténtico, documentado y quedará para los anales de la historia, que uno de los marinos más importantes que ha tenido España, que es Carlos Etayo, gracias a la Fundación Larramendi y a esas personas que ha mentado antes Alejandro, pudieron hacer posible esta realidad de defensa en un tiempo difícil, de defensa de lo más auténtico que tiene España y de lo que ha sido y de lo que sigue siendo esa hispanidad. Y eso fue nuestro motor. Nuestro motor fue la aventura más auténtica. No había marketing, como habéis dicho, era carlista en esos tiempos y en los de ahora no vendía mucho. Y defender que España, con todos los defectos, por supuesto, somos pecadores, que haya podido tener América, pero ha sido una de las mayores gestas providenciales en la historia de la humanidad. O sea, el encuentro de dos mundos. Nosotros hicimos, gracias a Etayo, un experimento empírico, real. Nosotros fuimos a una carabela exactamente igual, lo más... con los mismos medios, con los mismos fuegos, con la misma comida, con los mismos tiempos, duramos un poco más y nos dimos cuenta que esa inmensidad de América, esa inmensidad del océano, pues bueno, que el fondo tres carabelas eran nada, nada ante la inmensidad de América. Nosotros cuando llegamos, y Dios quiso que así fuese, un 3 de noviembre a las costas americanas, nos podía haber pegado cualquier señora de 70 años con un paraguas, nos hubiese matado a todos, casi estábamos... con escorbuto, el agua se había podrido, no llegamos a tener escorbuto, pero estamos verdaderamente debilitados, y éramos tíos jóvenes y fuertes en esa época. Y Etayo, con 70 y pico años, el más fuerte de todos. Una de las cosas que quiero resaltar aquí es, primero, la fantástica gente que hoy he podido ver aquí, que estaba, y esa conexión alicantina que yo nunca entendía muy bien, yo ya la he entendido. bueno, pues esa tripulación fantástica, esa providencia que nos unió a todos, esa maravilla que fue encontrarnos con marinos como Michel Vialar o como Miguel Ramos,
o David Domínguez, que dieron un aire nuevo a esa especie de locura que había. Nosotros éramos jóvenes y no lo veíamos, pero sí seguíamos, me imagino, como los tercios de Flandes, os he dicho antes lo de Dios, Patria y Rey, seguíamos a Dios, por supuesto, al capitán, que era el representante en ese momento y el garante de lo que... y a una patria, es que he puesto aquí para que no se me pase de tiempo y me llaman. Y entonces era lo que nos movía, no nos movía más que ese espíritu que habíamos visto desde pequeños de la aventura y esa novela auténtica que fue estar en un sitio único con un personaje como era su padre, que para nosotros era don Ignacio, por supuesto. Yo lo vi la primera vez con Restrepo, que vino a visitar a el Lagos, en los Astilleros Lagos, estos chicos pelirrojos de Vigo, muy amigo de Tallo. Y nos saludó porque pues, conocía a mi tío Miguel, a mi madre, hombre, ¿sabes? Sois los chicos de Ana Mari y tal, muy cariñoso. Y luego, cuando te vas haciendo mayor, tienes responsabilidades, tienes hijos, ves lo verdaderamente difícil que es hacer cualquier cosa, y más en esta aventura de la mar, que es incierta. Fue maravilloso, fue una novela, un sueño cumplido, y sobre todo como español, fue lo que os quería decir, cerciorar que el verdadero, eso fue una cosa que quiso la Providencia, que España descubriese América, que fuese un encuentro real. Nosotros no vimos más que gente mestiza, más que gente mezclada, más que el África, más africana, que después nosotros hemos tenido la suerte de viajar muchísimo a África y de ver las primeras universidades, los primeros hospitales, las primeras acciones civilizadoras. Fuimos la luz de Occidente para América y sobre todo esa protección real del mundo indígena. Los indígenas nos cogieron de la mano, como nos cogieron a nosotros en ese río Ozama, y nos enseñaron América. Y nos llevaron a los sitios. Y los españoles, pues somos roceros, caemos bien. Y bueno, salió lo que salió. Y esa labor americana que nosotros, la verdad que después de los años, cuando piensas el por qué pasó esto, viendo aquí las fotos tan fantásticas, Michel Vialar, todo aquello, bueno, pues siempre las cosas son por algo. Y por lo menos una gente pudimos comprobar que esa leyenda negra tan cacareada era absolutamente mentira, porque lo comprobamos en una labor científica como fue la labor de Tallo. El Tallo no era un loco con unas barbas que quería hacer, bueno, pues una aventura rara, ¿no? Tenía una misión real, o sea, él dio su vida por España, por lo que creía, por las creencias, y luego no era ningún loco. Una de las cosas que más me sorprendió de Tallo, y eso lo quiero decir aquí, es que, bueno, pues esa pinta de militar, él estaba siempre muy amenazado por la ETA, llevaba su Luger siempre. Nosotros fuimos testigos alguna vez de algún ataque que tuvo. Era un tío valiente, no tenía miedo a la muerte, desde luego. Y nosotros, bueno, pues al ir a la carabela, una cosa es estar en un acto carlista y tal, o ir a su casa, pues estos chaveas muy amables, y otra cosa es con 20 años a sus órdenes. Nosotros, mi padre, como he dicho, era militar y teníamos esa cosa de la disciplina y el respeto que hay que tener. Y descubrimos a un auténtico hidalgo español, a una persona cercana que sabía muchísimo. Nosotros éramos en ese momento jóvenes, joven e inexperto, y nos hizo sentir como parte de la familia a todo el mundo. Yo creo que lo dirá ahora Miguel, que él era un pelín más mayor, no mucho más, pero tenía muchísima experiencia náutica y había estado pues, en barcos importantes, y nos hizo sentir como uno más. Las acciones, por supuesto, estaba la autoridad del capitán, pero era una persona que debatía, o sea, esa famosa cosa de la democracia que a mí me gusta tampoco, pero en ese momento de verdad era un auténtico padre de todos, que le hacías caso y al final te tirabas al agua donde fuese por él. O sea, no tuvimos miedo en ningún momento porque nos fiábamos de Tallo y nos fiábamos. Al hilo de lo que ha dicho Alejandro, en plan de broma, que no se enfaden las chicas que hay aquí, decía que en el primer viaje del almirante, en las labores de descubrimiento, no se llevó ni curas ni mujeres. Y decía, ¿por qué, capitán? Porque dice, porque los dos quieren mandar y en un barco es fatal. Pero bueno, a modo de gracia lo contaba. Pero fue una experiencia preciosa que creo que, como te he dicho, desde el cielo estarán encantados de ver este reconocimiento muy duro, también muy prolífico, de haber documentado esta historia, y que los que participamos allá os agradecemos en el alma el haber hecho este esfuerzo que sabemos que representa. Y que me ha encantado ese libro porque cuenta la verdad, que eso es mucho. En este mundo de los titulares, del Twitter, del Instagram, que al final no importa lo que dice la noticia, cuando te lees un documento y es auténtico, es verídico y cuenta lo que fue, pues es emocionante. O sea que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Siento no contaros anécdotas más esto, pero el tiempo es reducido y solo
solo deciros eso, que fue una auténtica maravilla y un auténtico, bueno, pues suerte en la vida. O sea, cuando acabamos, después de 3 años de navegación, después de haber hecho la vuelta de la mina, porque cuando ha dicho don Ignacio y ha dicho Alejandro que no se pudo hacer el tornaviaje, se hizo después, como así se refleja en el libro, y se constató esa teoría del piloto anónimo, cuando don Carlos, el capitán, con 77 años ya enfermo, fuimos desde Las Palmas de Gran Canaria, también gracias al apoyo de la Armada, bolineando, o sea, yendo contra viento, nos fuimos hacia América otra vez y empezamos a darle la vuelta al anticiclón de las Azores para llegar a Lisboa, a la latitud de las Azores, allá llegamos a Lisboa, comprobando esa teoría de cómo los barcos, era la vuelta de la mina, la vuelta de Guinea, los barcos portugueses a la vuelta de África, después de pasar el Pote Negro, se abrían por el anticiclón de las Azores hacia América, lo que había hecho posible seguramente en 20 y pocos días, 30 días de navegación, que los marinos de entonces tuviesen conocimiento de tierras e islas más hacia el oeste. Entonces es una teoría muy bonita que también lo pone el libro y que Carlos era muy defensor. Y en el año 98, con motivo de los mares, pues Etayo, ya muy enfermo, pudo volver y pudo cumplir ese sueño. O sea que gracias también a Mafre Juan Artemi y a Caubín, que me ha dicho que sigue todavía con buena salud, que fue para nosotros también una maravilla. Cuando ha dicho que nos lo pasamos muy bien en La Gomera, más o menos, estábamos allá todos por los ciclones, no sé qué, no sé cuántos, pero descubrimos esa tierra canaria que hoy arde ahí con los volcanes, y para nosotros fue una descubrir América. Pasamos por el filtro, yo creo que todo español tiene que pasar, antes de ir a América, tiene que pasar por Canarias y tiene que pasar por Santo Domingo, porque ese fue el filtro de ida y vuelta que tenemos los peninsulares. Nada, muchísimas gracias a todos y nada, no tengo más que decir. Gracias. Yo creo que viendo la autenticidad, el genuino carácter con que se expresa Telmo, cómo sale del corazón todo lo que dice, uno se da cuenta cómo pudo ser posible que un viaje así terminara bien. Lo que cuenta del capitán Etayo, lo que resalta de lo que ha hecho, eso da imagen de un viaje logrado en sus objetivos, pero sobre todo en su propia realización por la naturaleza, por las características de las personas que lo compusieron. Muchas gracias de verdad, Telmo, porque has puesto un punto hasta ahora de verdad, que creo que es una presentación extraordinaria. Cada uno aporta un punto de vista diferente y todos ellos se complementan para crear un conjunto que, para mí, que he intervenido algo desde el principio, resulta esclarecedor y novedoso. Así que gracias, Telmo, y ahora queda don Miguel Ramos Grosso, que claro, que viene un poco, ya lo han dicho, este venía de fuera, no era como de la casa, no era ni amigo de Tayo, ni de Laramendi, ni de nadie, pero sin embargo, él me ha confesado, lo propio poco que nos hemos conocido, que de las muchas navegaciones, porque él ha navegado con las carabelas del descubrimiento, tiene navegaciones por todos los lados, esta siempre ha tenido un lugar especial en su corazón y en sus afectos y en su recuerdo, hasta el punto de venir desde Cádiz expresamente aquí para hoy ilustrarnos con esa intervención final sobre esta auténtica gesta que nos gustaría que fuera recordada, imitada y sentida por todos los que están aquí y a todos los que podáis contársela. Miguel, tienes la palabra. Pues buenas noches a todos, muchas gracias por acogernos en vuestra casa, en el Club Náutico de Alicante. Don Luis me ha limitado mucho en el tiempo, yo tengo que avisar a don Luis y a todos ustedes que soy, me gusta hablar y como soy el último en intervenir, les pido perdón por anticipado por si me extiendo un poquito. Agradecer en primer lugar a la Fundación Ignacio de Larramendi, a Mafre, a Alejandro por su magnífico libro. Coincido con Telmo en que leyéndolo nos hemos dado cuenta de que verdaderamente es un trabajo de investigación muy serio. Muchas cosas que o desconocíamos o habíamos olvidado están muy fielmente relatadas y la verdad que tanto, bueno, Telmo ya lo ha dicho, para mí es exactamente el mismo deleite haber leído después de cerca de 30 años esta maravilla de libro que me recuerda un poco pues toda la historia que pasó. Para mí, como acaba de decir Luis, empieza un poquito más tarde o bastante más tarde que para el resto de personas implicadas desde el primer momento.
A mí me llama David Domínguez, un marino gaditano que había estado embarcado conmigo en el quinto centenario, en los barcos que reprodujo el programa oficial del quinto centenario en España en el año 90. Fuimos seleccionados, yo tengo mucha afición a los barcos, desde pequeño había navegado, había hecho regatas a Canarias, a Mallorca, regatas de altura, muchas regatas costeras, navegación en barcos de vela ligera. Pero en el año 90 surge la oportunidad de embarcar en estas réplicas de los barcos del quinto centenario y con un grupo de amigos gaditanos pues estuvimos 2 años en estos barcos. Hicimos miles de millas, navegamos alrededor de España, fuimos a América, navegamos por el Mediterráneo, fuimos a Génova. Aprendimos muchísimo porque estos barcos no tienen nada que ver con los barcos que navegábamos nosotros hasta entonces. Una carabela al lado de un barco de regatas del siglo XXI es como un Ferrari al lado de un carro de bueyes. Tienen una terminología distinta. Realmente cuando embarcamos allí vimos que no tenía nada que ver todo aquello. Y lo que aprendimos, lo aprendimos de la gente de la Armada. La Armada llevó al quinto centenario a todos los contramaestres que habían estado en el Juan Sebastián Elcano los años anteriores. En mi barco en concreto, bueno, yo estuve desde el principio y estuve en los 3 barcos, pero crucé el Atlántico en la Santa María, fue el barco en el que navegué todo este tiempo, y mi contramaestre Pablo Medina, pues la verdad que aprendí un disparate de una persona muy preparada, muy buen profesor, muy generoso en la enseñanza, y aprendimos muchísimo. Yo de aquel viaje tenía claro que quería escribir un libro y lo escribí. Y para escribirlo me leí muchísimos libros de autores del siglo XV, XVI, de los viajes de Colón, tal, y leí todos los libros de Carlos Cetallo. Yo no conocía a Carlos de nada, pero había leído todos sus libros y me encantaba el personaje. Un día, cenando en casa de unos primos, me llaman por teléfono y David Domínguez me dice que yo ya sabía que David estaba embarcado en este proyecto. David estaba escribiendo un libro sobre Naos Caravel, era su tesina, tesis de fin de carrera, Naos Carabelas y Galeones en la carrera de Indias. Entonces llamó a la Fundación MAFRE cuando supo que ese proyecto estaba en marcha. Coincidió las cosas de la vida, que la tripulación estaba un poco en el aire y necesitaban personas formadas, y le preguntaron, pero usted es marino, usted tiene experiencia en navegación de carabelas, si usted se quiere ir a América con esto, sí, sí, pues venga usted inmediatamente para acá, que esto, total. Que David me llamó desde Las Palmas y me dijo, mira, Miguel, hace falta más gente, y si estás en la Gomera dentro de una semana, pues te viene con nosotros. Y cuando uno es joven y no tiene compromisos, pues puede estar donde quiera, cuando quiera. Y yo dije, pues para allá me voy. Antes hablé con Daniel Restrepo, el secretario de Ignacio Larramendi, que tuvo una entrevista muy cordial con él. Me dio un salvoconducto que a mí me hace mucha gracia, lo recuerdo todavía y siento no tenerlo fotocopiado, porque ponía más o menos, el portador de la presente es don Miguel Ramos Grosso, persona, bueno, una bella persona, abogado, con mucha experiencia en navegación, y don Ignacio considera imprescindible su incorporación al proyecto. Y allí me fui yo con el papelito en un sobre, se lo di a Carlos Cetallo, me recibió muy amable, me preguntó por qué quería estar allí, le dije porque había leído sus libros, me parecía un proyecto fascinante, el contrapunto del proyecto del que venía yo, que era un proyecto con muchos fuegos artificiales, si lo queremos llamar así, y este era un proyecto austero, auténtico, que a mí me atraía mucho. Él le pareció aquello correcto y me dejó embarcar. Y la verdad que desde el momento sintonizamos muy bien, porque como ya se ha expuesto aquí, era un auténtico líder, una persona que hacía equipo de una manera natural, sin protagonismo. Bueno, hablaré solo unos minutitos de él. Antes quiero hablar también de Ignacio Larramendi, porque no lo conocí nada, pero las cosas de la vida, el único recuerdo que tengo de él es la misa que tuvimos en el muelle antes de salir, no sé si fue el día antes o esa misma tarde, no lo recuerdo muy bien, pero yo
el concepto que tenía de don Ignacio hasta entonces es que era el factotum de Mafre, una persona de un nivel tremendo, todo el mundo le llamaba don Ignacio. Yo había hablado en Cádiz con los delegados de Mafre y cuando hablaban de don Ignacio era un ser superior. Don Ignacio, y don Ignacio te recomienda, don Ignacio tal. Cuando llegué a La Gomera, lo mismo, el delegado de Mafre en La Gomera venía y don Ignacio, y yo cuando conocí a don Ignacio en la misa, lo miraba, digo, usted es una persona importantísima, pero lo vi una persona cercana, muy entrañable, austero, muy sencillo, y recuerdo perfectamente, después del Padre Nuestro, cuando el momento de la paz, que le dio un beso muy cariñoso a tu madre, y yo me quedé un poco, digo, qué cosa más chocante, esta persona tan importante, qué cercana y qué sencilla parece, ¿verdad? Y no lo traté más, pero recuerdo ese gesto y lo recuerdo muchas veces en misa, cuando veo a la gente darse la paz, fíjate qué cosa, al cabo de los 30 años, y no lo conocía de nada a don Ignacio y lo vi muy poco después, creo que nunca más. Don Carlos, pues tenía ese brillo natural del que se ha hablado aquí, era una persona documentadísima, con este aspecto desaliñado que hemos visto en las fotografías, era una persona muy estudiosa, muy documentado, como he dicho, de todo esto, muy experimentado, había hecho viajes, tres viajes anteriores en carabelas, y bueno, pues era una persona que el concepto que todavía mucha gente sigue teniendo de él, como se ha comentado, es que era una persona, un chalao, ¿no? Un chalao. Yo decía, no, era una persona inclasificable. No sé, en la vida todos tendemos a agrupar por de alguna manera, pues este es un gran navegante, este es un deportista, este es un gran empresario, este es tal. Etallo era una persona inclasificable. No se puede decir es como nadie más, era una persona completamente singular, comprometidísimo con su proyecto, muy responsable, sabía muy bien lo que traía entre manos, estuvo muy arropado por su grandísimo amigo Michel Vialar, que le pedí que estuviese hoy aquí y no ha podido venir, pero es una persona que tenía un afecto y sigue teniendo por Carlos tremendo, había hecho con él todos sus viajes. Es el único vivo de todos los viajes de Carlos Etallo y una persona verdaderamente entrañable. Total que cuando embarcamos nosotros, David y yo, en el barco de Etallo, nos dimos cuenta de que allí, salvo Carlos Etallo, que era un espíritu, él tiraba de los cabos y tal, pero él estaba en sus cosas, sus escritos, tal, no era una persona que estuviese ejerciendo el mando. Juan Zarauza, que estaba de contramaestre, era un tío muy experto, un navegante muy experto, muy curtido, muy solvente en el mar, una maravilla, cualquiera que navegue sabe lo que es tener un tripulante experto, resolutivo a bordo, una persona que da una confianza total. Y luego había un montón de chavales, 8 o 10 años más jóvenes que nosotros, que los veíamos verdes, pero tenían mucha ilusión y tenían mucha madera. En concreto, tengo que decir que Telmo fue durante todo el viaje un auténtico puntal. Contaré la anécdota que viene reflejada en el libro, de que todas estas maniobras en el barco eran a mano. Telmo ahora es fuerte, de joven era fortísimo. Y cuando hacíamos estas maniobras, en estos barcos se hace una tira y de esa tira pues, nos ponemos en fila y vamos tirando para izar la mayor, para elevar el ancla, para lo que fuese. En estas tiras, Telmo siempre, de manera voluntaria, se ponía el primero y entonces todos los demás nos poníamos detrás y todos los demás lo único que hacíamos era el ruido de ¡um! ¡Um! Pero el único que tiraba era Telmo. Telmo tiraba y subía el ancla al solo, subía la mayor, y era muy divertido y comía como un león. A Etallo le molestaba que se comiese tanto en el barco. Esto es todo un desastre, total. Esto, ¿no? Allí había chocolatinas, había eso, total.
Pero bueno, en definitiva, personalmente una experiencia irrepetible. Creo que coincidieron una serie de personas a bordo y un espíritu verdaderamente positivo y de armonía y de solvencia, de confianza mutua entre la gente, que lo que parecía que iba a salir fatal, pues salió excelentemente bien. El viaje fue una delicia, tuvimos nuestros momentos de más mar, más viento, tuvimos una tromba marina, que los que sabéis el poder destructivo de esto, pues si nos pasa por lo alto no estaríamos. Estábamos encalmados, estuvimos una semana encalmados, bañándonos, haciendo concursos de natación, las cosas más peregrinas, que a Carlos tampoco le gustaba. Nosotros disfrutamos del viaje mucho, la verdad, y tuvimos esa tromba marina que nos pasó muy cerca. Afortunadamente no pasó nada. Sabéis que antiguamente se decía que las trombas marinas solo se podían cortar rezando los evangelios, sabían del poder destructivo de ellas. Aparte de algunas circunstancias contadas, desde que embarqué yo no tuvimos momentos de peligro, no porque embarcase yo, sino porque el Atlántico a partir de La Gomera es placentero y muy amable. Le doy las gracias a la familia Larramendi por asesorar bien a don Carlos respecto al tornaviaje. Probablemente aquello hubiese acabado mal. Pero bueno, el barco aguantó muy bien. En honor de Carlos Etayo, tengo que decir que el estudio suyo se demostró muy solvente. El barco navegaba excelentemente bien. Recuerdo, después de subir a Lisboa, para la Expo del 98, con Carlos Etayo con 98 años, en un barco sin cuarto de baño, sin cocina, sin ningún tipo de comodidad, y don Carlos allí como un león liderando todo aquello. En el viaje de vuelta, en el que Carlos ya no vino porque verdaderamente tenía 98 años, ya en Lisboa le hicieron un reconocimiento en la Expo de Lisboa muy, muy bueno, que yo eché de menos en España, sinceramente. Allí en la Escuela Naval Militar le hicieron un reconocimiento muy grato, le dieron una condecoración, una medalla o algo, no recuerdo muy bien, a lo mejor te acuerdas tú, Telmo, yo no recuerdo qué le dieron, pero muy bien aquello. Y bueno, pues en la vuelta de ese viaje hacia Canarias, después de doblar el Cabo San Vicente, recuerdo una noche de navegación hasta Punta Umbría, porque luego salimos en una regata hasta Las Palmas para dejar el barco allí, en esta regata de Huelva a La Gomera, que yo había hecho muchos años. Y aquello lo recuerdo como una noche magnífica, con el barco ciñendo una mar plana, una noche excelente como la de hoy, con luna llena. Bueno, tengo muchísimos recuerdos muy entrañables, y pues quiero agradecer a todas estas personas que no disfrutaron, sino que más bien padecieron todo aquello, a lo mejor, y que hicieron posible pues que el amigo Telmo y yo nos lo pasásemos estupendamente, generásemos una amistad que continúa hasta hoy, estamos recibiendo WhatsApp ahora mismo del resto de los tripulantes, estamos ahí con vosotros, con Michelle, que como he dicho, le tenemos un cariño especial, una persona afable, entregada, cariñosa, fiel a Carlos, y por supuesto el recuerdo a Carlos Etayo, como he dicho, una persona singular, única, irrepetible y ejemplar para todos nosotros. Así que esto es un poquito la experiencia que sacamos de todo este viaje, y al cabo de los 30 años, ahí es nada, nos encanta y os agradecemos mucho el esfuerzo que habéis hecho por publicar este libro. Pues muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que creo que ha sido una presentación redonda. Yo era de la teoría que una presentación que duraba más de 50 minutos era un fracaso, pero me tengo que recomponer de esa decisión, porque creo que realmente ha merecido la pena. Tengo que agradecer muchísimo a nuestros anfitriones, a Miguel López y al Real Club de Regatas, el que nos hayan permitido hacerlo. Normalmente cuando una cosa tarda mucho y luego hay una copa de diciembre para compensarles, vamos a dar una copa. No, no, yo creo que ahora es para poder seguir disfrutando
hablando de todo lo que hemos escuchado aquí, vamos a tener la oportunidad de tomar una copa de vino. Pero esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí porque la Fundación Mafra Guanarteme tiene la intención, que espero que concrete, de que pueda haber otra nueva presentación del libro en Las Palmas de Gran Canaria, con la presencia del nonagenario Julio Caubín, presidente de honor, y yo creo que algunas de las gentes que están por aquí. Y también queremos un poco ver si somos capaces de hacer un gran documental con esa documentación aparecida, que se apoye, respalde el libro, que intervengan los representantes, los tripulantes, y que sirva todo esto para reverdecer un poco ese asunto que ha destacado, pero ha apuntado Ignacio Baeza, pero que no ha arrebatado, de ese reverdecimiento de los estudios que apuntan a, como decía aquel historiador sueco, la leyenda negra es uno de los momentos de alucinación colectiva contra un país más grande de la historia, porque ahora los estudios de Elvira Roca, porque sé que no queríamos entrar, pero es que Elvira Roca de verdad merece la pena que se lea, porque cuando derriban las estatuas de Fray Junípero Serra, que acogía a los indios cuando España tenía Doña Marina, Doña Malinche, con el Inca Garcilaso, poeta, Sor Juana Inés de la Cruz, pues todavía hasta 1970 en California regía una ley aprobada por el embajador Stanford de la universidad, en la que era delictivo que los chinos, que eran los malos de aquella época, pudieran casarse con ciudadanos estadounidenses o hacer sexo con estadounidenses. Hasta 1970. Y los malos eran los españoles. Caray del Paraguay. Me matado, pues si me dejas, vuelvo ahí. Bueno, lo que yo puedo hacer. Bueno, no, ya, si nos embalamos. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo me gustaría simplemente ya terminar esto y pasar a comentar todo lo que ha sucedido aquí, pues con un brindis, con un viva, pero que sea un viva un poco, que viva, que perdure, que se imite ese espíritu que animó la andadura vital de Carlos Hetayo y de Ignacio Larramendi. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!